No he visto las pelas de la velada porque no tengo Twitter y no me sale nada. Tengo que reaccionar. No, ¿dónde puedo reaccionar a las pelas de la? Obviamente yo sé que esta peli no es una pelea normal. Creo que es una pelea como de un Battle Royale, una cosa ahí. Instagram. Voy a mirar las pelas de este año a ver. ¿Cómo las ven? ¿Cómo vieron ustedes las pelas de este año? ¿Están mejores que las del año pasado o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, yo veo. Velada del año 4. Info velada del año 4. A ver, vamos a ver. Info velada de la 4 año. A ver. Ok. La primera pelea, vamos a ver esto. Rodrigo Carrera contra Imagus. Imagus contra Imagus 51. Esta pelea va a estar buena por Carrera. Pues la verdad, o sea, mi opinión, porque yo no conozco a Imagus, entonces no sé quién es Imagus. Entonces, no sé quién es Imagus 51. Él, obviamente por ahí lo he visto en TikTok, alguna que otra vez me ha salido. Bueno, esta está. A ver, mi opinión, esta está regular, regular, regular. Wanjar versus Lautaro del Campo. Lautaro es la cobra, ¿no? A ver, realmente para mí no es tan loca las peleas porque ustedes saben que yo no consumo tanto contenido de ellos. Entonces no, o sea, me imagino que para los fans, obviamente para la gente que ve tanto el contenido de ellos, debe ser algo muy bestial. Pero para mí no tanto porque pues, la verdad no he visto contenido de ellos dos. Pero va a estar bueno porque los dos están como. Va a ser una pelea extraña, la verdad. Los dos están como gorditos, ¿no? Bueno, esto es lo que yo no he entendido, weón. Ah, bueno, esta es una pelea 2 versus 2. Zayn contra Nyx y Nyssa contra Amabilis y Alana. Uy, qué chimba era Alana. Esta va a estar buena. Esta va a estar buena, la verdad. Ese es un buen team. Este team sí, o sea, este team sí no lo conozco de nada. Estas dos, la verdad, no tengo ni idea. La verdad, no tengo ni idea de quiénes son. Y no son muy grandes, pues también en redes. Estas sí no las conozco mucho. Pero la Amabilis y Alana es un buen dúo. La verdad, es un buen dúo. ¡Oh! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Está buena! Pero esa man tiene que hacerle un test de dopaje por ahí 12 veces. No una, por ahí 12. Ese man todavía está chuzándose de ley. Esta va a estar buena. No, lo bueno es que si gana Virus, sale Chelaba diciendo que es chuzo y ya con eso se quita todo el problema. Esa es la más fácil. Ese marica no tiene presión encima. Ese man si quiere pierde y lo único que tiene que decir es: a mí no me gusta ganarle a chuzados. Y si gana, eso le pasa por eschuzarse. O sea, literalmente por donde sea que usted lo vea, gana Chelao. Esa pelea ya Chelao la ganó. Esa pelea es sin casco. Es que las peleas deberían ser sin casco, la verdad. Este año algunas van, este año en mi evento algunas vamos a hacerlas sin casco también. Esta va a estar buena, la verdad. Esta pelea va a estar buena. Mira el cara a cara, hombre. Mira el cara a cara, déjame sano. Oiga, cree que me voy a poner yo ahí, cale un stream a ver todos los combates. Bueno, y esto es una cosa rara. Este combate no tendrá ningún tipo de sentido. 10 boxeadores. Esto es raro, bro. Yo después lo veo, pero es que yo no, a mí no me gusta. Pues, yo quiero reaccionar a eso. A ver, mando un link. Es que no tengo Twitter, lo tengo hackeado. Y aquí tenemos. Oye, 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 oye. El que puede ser el combate más top. Pero será un combatazo tremendo. ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! Un puñito. Un puñito, un besito por lo menos en la boquita. No, 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 no. No, 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 no.
No hagamos esto, hombre. Que Rebel se preocupa, joder. Que Rebel. Presentación más top. ¿Eso? Ya lo vi. Va a estar buena, esa va a estar buena. La verdad, pelea va a estar buena. Yo voy por Chelao. A la hora que sea. Oh, ese es. ¿Cómo es que se llama? Unicornio. Ese no sé. Ese tampoco lo conozco bien. Roberto Zane. Pelicanje. ¿Quién es nuevo? Los Cuyuela. A ver. ¡Oh, qué chimba que esté Will, weón, ¿no? Roberto Zane, Aldo Gio, Folagor, Carches, Pelicanjer, Pepanillos, Unicornio, Skine, César Brujo y Will. Va a estar bueno. Va a ser un Royal extraño ahí, la verdad. Y... ¡Oh! Esta sí es la verdadera. A ver, qué pésimo main event. ¿Por qué lo llama? A ver, yo siento que esta es la pelea main por la magnitud de Soy Plex. Está muy pegado. ¿Sí me entiendo? Va a estar buena, la verdad. Pero para mí la mejor pelea que va a tener todo el evento es Virus Chelao. O sea, va a ser la pelea más disfrutable, ¿sí me entiende? La que más se va a asemejar a un buen combate de boxeo. La verdad, para mí esta va a ser la mejor pelea de todo el evento. La de Virus Chelao. Hacía falta realmente otra pelea así, en mi opinión. O sea, siento que al final cabo, weón, es una pelea de boxeo, ¿me entiendes? Boxeo, y es duro, weón, que las peleas sean peleas donde uno disfrute también el boxeo, weón. O sea, peleas duras. Y siento que faltó otra pelea así. Está bien, está bien. Siendo sincero, realmente siento que faltó esa pelea, pero de ahí para allá está bueno, está bien el evento, está bueno. Falta ver también los artistas que vaya a llevar, porque ustedes saben que Ibai siempre se la saca del culo cuando va a llevar artistas. Lo más seguro es que vaya a ser una bestialidad, lo más seguro es que vaya a romper espantosamente. Pero en general está bien. En mi opinión, creo que la velada pasada tuvo mejores peleas, pero de lejos. Pero no significa que esté mal, porque es que al fin y al cabo, weón, también es gente muy grande. Pero la velada pasada tuvo peleas muy hijas de... En mi opinión, o sea, la velada pasada siento que la sacó del estadio tan hijo de p... Que... No sé, weón, yo pensé que iba a sacar algo extraño. La verdad fue por expectativas mías. Yo dije, ese gonorra va a sacar una cosa extraña este... Papi, yo pensé que iban a pelear. No, me imaginé cosas, demasiadas cosas, weón, absurdas. Pero ustedes saben que Ibai es un animal, weón. O sea, realmente Ibai es la bestia. Entonces, no, también piensa cosas. Pensé que marica traer a Jackie Chan contra Bruce Lee. Sí, weón, pues que me entiendes, yo dije, marica capaz de que saca algo así. Sí, weón, es capaz de que trae una cosa extraña que uno dice, uy, esta gonorra, ¿qué está haciendo? Yo, a lo bien, lo tenía así. Yo dije, sí, weón, rompió el año pasado, este año va a tener una cosa espantosa. Entonces yo lo pensaba de esa manera, pero no es que esté malo el evento, es un muy buen evento. Sino que es que el año pasado fue una explotada tan espantosa que es muy difícil superar las expectativas del año pasado, weón, la verdad. Dicen que tal vez el Adio Arcángel y Mike Towers. Es que realmente, a ver, cualquier artista así grande ya pega. Un artista que tenga unas buenas, un buen repertorio de temas, ya con eso es suficiente. Y uno que cierre. Yo siento, por ejemplo, nosotros este año en Stream Fighters, lo que queremos hacer es un artista que abra y un artista que cierre. Y van a ser dos leyendas, que es lo que nosotros vamos a hacer. Porque queremos centrar más que todo, weón, el evento en boxeo. Que yo creo que es lo que todo el mundo quiere ver, weón, al fin y al cabo. Entonces, obvio, bro, papi, vea, yo hago mi evento desde mi esquina. Para mí la velada es un evento muy grande y me parece que es mucho más grande que Stream Fighter, mi hermano. O sea, yo no estoy diciendo que mi evento es mejor que el de ellos. Yo hago mi evento a mi manera. Y yo siempre, en todo momento, se la da a Ibai, en todo momento. ¿Usted cree que yo sufro de ego, alguna weonada? Papi, la velada es un evento ni el hijo de puta. Pero nosotros siempre tratamos de llegar y crecer y llegar a más lejos aún con los recursos que tenemos, que al fin y al cabo ustedes saben que nosotros no tenemos patrocinios como tienen ellos allá. En Colombia es una
los patrocinios. Solo póngase a pensar, la Kings League no patrocina a ningún equipo colombiano. Y ya ni siquiera es porque yo sea family friendly. Es porque no hay patrocinios. Papi, James Rodríguez debería tener todos los patrocinios del mundo. Y no tiene patrocinios. ¿Saben quién patrocina a James Rodríguez? Su propia empresa. ¿Y saben qué patrocina mi equipo? Mi propia empresa. Entonces en Colombia hacer estos eventos es imposible. Y allá, papi, tienen patrocinios para todo y pueden hacer cosas muy grandes. Entonces este año nosotros obviamente tenemos la ayuda de Stake, que son siempre los que nos da la mano y nos han ayudado mucho. Pero este año nosotros queremos hacer un evento donde haya un artista leyenda que abra el evento, haya un artista que cierre el evento. Y obviamente el evento que se centra en boxeo, porque realmente yo siento que la pelea más flojita del año pasado fue la de Map y Soleil. Pero de ahí para allá, bueno, la pelea de Aren fue muy dura, la pelea de Peli fue dura. Obviamente no a un nivel profesional, pero fueron peleas que fueron chimbas de ver. Entonces este año queremos apuntar lo mismo para eso. Obviamente tenemos algunas peleitas por ahí ya confirmadas. Nosotros creemos que ya finalizando este mes ya tenemos todo organizado y finalizado, pues todas las peleas, si Dios quiere. Estamos ahí viendo a poquito. Y lo más chimba de todo esto, de una vez les digo, va a ser el remate. Papi, el remate, bueno, porque ustedes saben cómo somos nosotros. Y pues no, la gente le gusta la fiesta, tenemos una comunidad así. El remate de eso va a ser en mi discoteca, que es una discoteca que le caen 2.000 personas. O sea que estamos hablando de que casi todo el mundo que vaya a ver el evento va a poder ir a rematar. Obviamente no todo el mundo, hay mucha gente que no, pero va a poder ir a rematar. Y los artistas que canten posiblemente vayan y canten también allá. Eso va a estar muy duro, va a ser un espectáculo, va a ser un show. Eso ya sí no se va a transmitir, pero va a ser algo para que la gente también disfrute. Posiblemente la misma entrada del evento sea la misma entrada para entrar a la discoteca. ¿Sí me entiendes? O sea, tú compras una y ya con eso te sirve también para entrar en la discoteca. Entonces eso da muchos beneficios a la gente, que van a tener dos cosas para hacer. Entonces ese día, agéndense, porque ese día se va a romper espantoso, la verdad, ese día se va a romper espantoso.